Hola, vamos a hacer hoy bocetos en óleo, ¿no? He acomodado los pigmentos de la siguiente manera, ¿no? Aquí tengo los acromáticos, después los colores carnes, los rojos, los azules y la familia de los amarillos, ¿no? Yo les recomiendo que cada quien organice sus óleos de alguna manera, la que sea, pero que estén organizados, ¿no? Esta es la manera que yo utilizo, no la recomiendo de una manera con predilección, sino simplemente la que yo utilizo. Cualquier manera, cualquier forma de acomodarlos es buena, siempre que estén ordenados. Bueno, comenzamos nuestro primer trazo, ¿no? Haciendo las divisiones mayor y menor, mitad. ¿Sí? Esta la dividimos en 4 y esta la dividimos en 2 partes. ¿Sí? Lo que hemos visto en dibujo, ahora voy a hacer esta imagen, cabeza en el primer cuarto que obtuve, cuello, trapecio y línea de clavículas. Línea media desde la hendidura supraesternal hasta los genitales. Torso. Aquí les recomiendo que tenga mucho aguarrás su pincel para que el trazo sea fácil y rápido. Estoy utilizando papel craft, ¿sí? Es un buen papel para hacer, para bocetar con óleo. ¿Sí? Ya tengo la primera estructura. Ahora veo una línea, la imagino una línea, ¿no? De aquí hasta abajo, desde la hendidura supraesternal hasta abajo, y observo, ¿sí?, que el pie, este pie quedaría en esa línea, ¿no? Mientras que la punta del otro pie quedaría aproximadamente sobre la línea de equilibrio. Estructura en S, se encuentra en 3 cuartos. Primero resuelvo la pierna que está completa. Es esta, ¿no? Estructura en S. Después observo la línea en donde quedaría aproximadamente la otra línea de tierra. Si tenemos 2 líneas de tierra y puedo aquí resolver el pie ya de una vez. Relación de una articulación con la otra. Quizá bajarlo un poco más, ¿sí? Se me hace excesivo lo que lo subí. Ahí hago un arrepentimiento de una vez. Elipse para el músculo deltoides, ¿no? Ubico aproximadamente dónde se encuentra la mano, no la resuelvo, simplemente pongo la masa de la mano y el brazo. La otra mano, observo el espacio negativo
tiene mucha perspectiva el dibujo, la imagen. Entonces, tengo que cuidar eso, observar mucho los espacios negativos. Es igual cuando estábamos haciendo escorzos, no procedo de la misma manera, observando mucho los espacios negativos, porque pueden ser muy engañosas las proporciones. Voy a estructurar un poco el rostro, menor y mayor, menor y mayor, menor y mayor. Tres veces. Aquí, nariz, ojos y boca. En este caso, la barba, la oreja, allí lo tengo. Voy a hacer un mapeo rápido. Sin embargo, aunque sea un poquito rápido el mapeo, debo de tener mucho cuidado de lo que estoy trazando. Debe de estar con la mayor precisión posible, ¿no? El que sea rápido no quiere decir poco preciso, no quiere decir sobrio en detalles, ¿no? Pero estoy muy atento para que sea lo más cercano. Puedo empezar aquí a hacer unos cambios importantes. No tiene unas piernas musculosas el modelo. Entonces, esos cambios los voy cuidando. Mapeo. Ahí está. Ahora voy a empezar a voy a hacer un color, ¿no? En sombra. Yo voy a utilizar esta combinación siena. Neutralizo el siena con un poco de verde. Naranja. Carne, para aclarar. Entonces la combinación es siena, verde, naranja y carne. Y este color va a ser mi color en sombra. Puede ser otro, no es el que yo voy a utilizar, pero obviamente puede ser cualquier otro color. Y empiezo a
a rellenar lo que es sombra, ¿no? Lo voy a meter de una manera muy geométrica. El pincel es muy grueso, no estoy haciendo procesos finos todavía. Estoy en una etapa burda. No vamos a hacer pinturas exactamente, vamos a hacer bocetos, ¿no?, con color. Son estudios. Y aquí algo muy importante es hacer cortes de luz y sombra, cortes muy precisos, ¿sí?, cortes muy estructurados, muy geométricos, ¿no?, sin transiciones. Entonces eso va a ser importante, ¿no? Algunas sombras las puedo evitar, ¿sí?, si no me agradan mucho. Entonces, por ejemplo, estas sombras proyectadas las voy a eliminar. Siena, carne, naranja y verde. Esos serían los colores que estoy utilizando. Empieza a verse una figura más o menos estructurada. Comienzo siempre con el oscuro porque es más fácil percibir la forma a través de la sombra que a través de la luz.
empiezo para ver el detalle del cabello. Ahora voy a hacer el color en luz. El color en luz es muy sencillo, es color carne, Nápoles y blanco. Carne, Nápoles y blanco. ¿Sí? Obviamente no necesariamente tienen que ser estos, yo les doy una fórmula, una de tantas que hay, ¿no? Pero funciona muy bien, ¿no? Cuando estamos improvisando, ¿sí? Yo les recomiendo ya llegar a la improvisación con ciertas fórmulas. Es decir, no parto de cero, sino llego yo con ciertas fórmulas. Entonces les recomiendo hacer estudios de los grandes maestros. Pero no llegar de ceros. ¿Sí? Igual cuando empezamos a trabajar, ¿sí? No lleguen simplemente esperando a ver que algo salga. Si no es para eso, estudia uno, para eso se prepara. Y quitas una gran carga psicológica. Te quitas una gran carga psicológica, ¿no? Cuando llegas de ceros, no traes mucha presión. La presión de la proporción, la presión del color, la presión de la anatomía, la presión del volumen. Entonces, es demasiado la carga. Nos genera una sensación de nerviosismo. En cambio, si nosotros llegamos con un método, si llegamos no de cero, sino llego con algunos conocimientos mínimos, con una idea mínima de lo que quiero hacer, es más fácil. ¿Sí? Como estos estudios no son ciertamente improvisaciones, pero improvisaciones controladas. O sea, quiero decir, no tengo un trazo previo en mi dibujo, ¿no? Entonces voy, como ustedes ven, no voy trabajando de ceros prácticamente, pero sí en la cabeza ya traigo ciertas fórmulas. Y eso me reduce la presión. En una ocasión nos pusieron a los maestros a una demostración de habilidades. Entonces, podíamos hacer cualquier cosa, era libre. Yo llevé algunos modelos impresos, ¿sí? Pero ya llegué con la conciencia de lo que quería hacer. Eso se los recomiendo siempre, ¿no? Entre las cosas que debemos guardar en la memoria, aparte de tener algún banco de imágenes, ¿no? Mental, necesitamos también una cantidad de fórmulas.
bueno, tengo la separación en luz y sombra, ahora voy a hacer una transición en gris, ¿no? La fórmula es muy sencilla, es carne, cobalto y blanco. ¿Sí? Es la más sencilla, es la más sencilla de las fórmulas, ¿no? Y encima de la luz y la sombra empiezo a hacer las transiciones. Si quedó muy oscuro, un poco más de blanco y empezamos. Debe servir para unirme los dos tonos. Voy de procesos más burdos a procesos más finos, poco a poco. Entonces, como ven, mi pincel todavía es muy grueso, demasiado grueso. Estoy en las generalidades todavía y después viene el trabajo un poco más fino. Ven ustedes que ese mismo gris me sirve para aclarar el color en sombra, ¿sí? Donde necesito aclararlo. En esta parte, en la parte de atrás de los músculos gemelos, aclaro. Voy a cambiar un pincel más fino, un poco más fino, ¿no? Voy a seguir aclarando. Por ejemplo, aquí tengo una luz del antebrazo. Aclaro, ¿no? La separación del pectoral con la mano.
partes del pie, aclaro también el tono. Vamos a empezar a meter algunos tonos en la luz para terminar modelando, ¿no? En este caso estoy metiendo vermellón con siena, ¿no? Estoy en la etapa más fina de la pintura, ¿no? He cambiado por un pincel ahora muy delgado. Siena y un poco de carne también. Aquí estás. Sombras abajo del brazo. Demasiado marcada, la voy a difuminar un poco hasta lograr el valor tonal adecuado. La suavizo, creo que ahí se ven igual estas, ¿no? Las mezclo con la pintura que tenía, ¿no? Lograr los valores apropiados. A veces cuando quedan muy superficial, son muy notorias, no son agradables. Entonces las pongo y luego las mezclo un poco. Los tonos rojizos van a quedar muy bien en la piel, ¿no? Vean, es lo que estoy haciendo. En parte metiendo tonos rojizos, es siena con carne, con vermellón. Aquí vean, ¿no? Puedo meter funciona. Thank you.
pueden quedar encima del gris y funcionan muy bien. No alcanzan a cubrir el gris completamente. Lo difumino. Y parte también de... El secreto del proceso es fundir. Ahora vamos a empezar a meter los más oscuros y los más claros, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un claro que me había comido. Este lo rescato. Veo que en otras partes me faltan grises, aquí por ejemplo. El trabajo se va haciendo poco a poco, no son procesos demasiado laboriosos, pero sí se llevan un poquito de tiempo. Voy a empezar a meter, entonces les decía, los oscuros, los más oscuros, ¿sí? Es casi puro sombra, un poquitito de siena, pero muy poco. Entonces, por ejemplo, aquí, cabello púbico. Van saliendo detalles, ¿no? Conforme voy trabajando voy viendo más detalles, de eso se trata, de ir con una vista cada vez más analítica. Y en esta parte, ¿sí? Oscuro, muy oscuro. En esta parte del brazo también.
debemos evitar que haya una monotonía cromática, por tanto vamos enriqueciendo con distintos valores tonales y distintos matices. ¿Sí? Lo más importante es el valor tonal, desde luego, entonces los oscuros, los claros, los medios tienen que estar muy bien puestos. Y eso solamente lo conseguimos revisando una y otra vez, ¿no? Haciendo ajustes, haciendo arrepentimientos. Bueno, voy ahora con los colores claros. Voy a utilizar básicamente el Siena solamente. Perdón, el Nápoles. Voy a utilizar el Nápoles con un poco de blanco, para los más claros. Los pongo también con el pincel delgado. Aquí en esta parte, ¿no?, tiene mucha importancia porque es donde se encuentran los músculos serratos. Entonces, si conseguimos crear el efecto, ¿no?, de los músculos serratos, nos va a salir muy verosímil. Este, por ejemplo, es muy fuerte. Tengo que calibrar. Bajarle un poco la intensidad. Se la puedo bajar con carne, encimándole un poquito de carne. Para bajar la fuerza del valor tonal que tenía. A estos también, ¿no?, puse unas luces y luego se las fundo un poco. Es poner material y quitar. ¿Sí? Pongo y quito. Voy de poco a poco. ¿Sí? En las primeras etapas es más rápida. Me tomo mi tiempo. Estoy en el detalle fino, aquí, en la pierna. Igual acá. Hay algunos detalles que me hacen falta todavía, por ejemplo, aquí tengo un gris. Otros tengo que reforzarlos en oscuro. Otros suavizarlos, ¿no? Por ejemplo, este pectoral llama demasiado la atención, tengo que suavizarlo, lo puedo suavizar con carne.
voy a los últimos detalles, ¿no? El bat, por ejemplo. Y finalmente voy a hacer, a recortar el contorno, voy a meter un fondo en gris. Voy a preparar, en este caso voy a utilizar un gris muy claro, ¿no? Sería carne. Tengo el turquesa, carne y un poco de blanco. Este color gris, un gris frío, ¿no? Lo voy a calibrar, todavía no me gusta, lo voy a calibrar, le voy a echar un poco de cobalto que es más oscuro. A ver este, ok, le gustó más, mucho más, ¿no? Entonces, tengo un contorno muy sucio, no voy a dejarlo mucho más limpio. Empiezo a recortar con mayor precisión, zigzagueando la línea desde luego, ¿no? Aquí por ejemplo en el abdomen. Los hago con cierta tranquilidad porque son detalles importantes, entonces es fácil fallar, ¿no? Me deben de servir para darle una mayor precisión a mi pintura. Aquí este pie que tiene tantos errores en el trazo, entonces corrijo. Ahora, con esto procedo de manera opuesta a como comencé en la figura, es decir, aquí comienzo con el detalle fino y después vendrá el detalle burdo, no, con la pintura lo hice al revés.
siguen saliendo detalles, ¿no? Ahora ya voy a empezar a resolver aquí con una pincelada más gruesa, menos precisa. Esto de una manera rápida. Aquí conviene que aunque trabajamos en zonas con mayor cuidado, otras con menos, el resultado final debe ser de espontaneidad. Entonces, al poner este color gris lo pongo de una manera muy rápida.